Buenas noches, mis queridos amigos. Todos los que me siguen, quiero decirle a todos primero y después también al final que mañana tengan un hermoso día de la amistad, de ese sentimiento tan noble y tan lindo que es el amor. Feliz día del amor, feliz día de esa relación que nutre, que da vida, que lleva hacia adelante a todos los seres humanos. Que lo quieren reconocer mejor todavía. Feliz día mañana, 14 de febrero, Día de los Enamorados, Día del Amor, Día de la Amistad. Un afectuoso saludo a todos los que me siguen, a todos los que me ven, a mis familiares, amigas, amigos, camaradas, colegas, alumnos, pacientes, que sé que me siguen mucho. Feliz día mañana, 14 de febrero. Bien, vamos a ver. Hoy día, aquí en Miraflores TV Digital, esta linda casa que me acoge ya desde el año pasado, todo el año pasado, ¿cuántos programas? 4 programas al mes, y ahora empezamos el 2020 con también a través de Realidades, mi programa que lleva el nombre de la psicoterapia que yo estoy promulgando hace tanto tiempo ya y que va calzando. Bienvenidos. Y bienvenidas por ahora a mis alumnas y mi alumno también, ¿ya? En este nuevo grupo que quiere formarse. Aquí están, me he traído varios manuales de entrenamiento para los nuevos alumnos de Z-Point, Zero Point. Bienvenidos, bienvenidos ustedes. Todavía hay vacantes, sigan inscribiéndose, llámenme por teléfono. Hay 2 personas que están cooperando conmigo, ¿no? Valentina y José, sí, Fuentes y Valentina Quispe, me llaman por teléfono al 999-05-6500, 999-05-6500. Los colegas que quieran entrenarse en esta poderosísima, increíble herramienta de psicoterapia denominada Z-Point, con mucho gusto vamos a iniciar un nuevo grupo que comenzará pues posiblemente ya en esta próxima semana nada más. Algunos eligen 2 sábados al mes, van a ser 5 meses. Otros grupos van a elegir, y algunos me han dicho, los domingos, 2 domingos al mes, y así avanzaremos durante 5 meses para tener una formación base fuerte y después seguir con las especialidades. Este jueves voy a tratar un tema muy importante y tan importante que he ofrecido a raíz de lo que me escribió una amiga narrándome un drama impresionante de una vecina de ella en Villa El Salvador. Si alguno de ustedes, de lo que me está viendo, vive en Villa El Salvador, tiene amigos, familiares, yo voy a ir allá. He ofrecido mis servicios desinteresadamente para tratar a las víctimas, familiares, algunos amigos inclusive, de los que han sufrido esta tremenda tragedia de una explosión que barrió con la vida de personas tan queridas para todos ustedes. Mis sinceras condolencias, mi respeto, y permítame a todos mis colegas que quieren capacitarse para ir, alguna de mis alumnas que terminaron en diciembre me dijeron que me iban a acompañar. Yo hablé, ofrecí mis servicios en el Colegio de Psicólogos, ellos están haciendo algo, he llamado, bueno, algo está pasando ahí, no sé qué cosa es. Y ayer me he comunicado con una de las autoridades del Ministerio de Salud. Mañana sábado va a ir este señor a hablar con los psicólogos. Me ha dicho que hay un equipo de psicólogos. No sé qué estrategia están utilizando para el tratamiento de este trauma. Y de eso quería hablar casualmente. El tratamiento del trauma psicológico es una labor muy delicada que tiene lineamientos muy precisos que se deben de seguir. La Organización Mundial de la Salud hace varios años recomendó 2 terapias para el tratamiento de los traumas psicológicos. Una es
la terapia cognitivo-conductual en su versión de exposición, toda una técnica. Yo no soy muy proclive a eso, pero sí sé que tiene muy buenos resultados. Creo que José, alguien que se preparó, fue a mi casa, estuvimos conversando, vino acá, ahora que me acuerdo, para una entrevista que les hice hablando, y él es cognitivo-conductual. Y así como él, hay muchos otros psicólogos que quieren añadir, incorporar a su repertorio de psicoterapia Z-Point, porque ya están viendo los resultados que se tienen a través de las conversaciones con otros colegas o con las mismas colegas que las he entrenado ahora último. Yo me he ofrecido y posiblemente, no sé todavía cómo coordinen, yo encantado de ir mañana, ver quiénes son y dar algunos lineamientos. Yo quiero conversar un poco, sin ingresar mucho porque es muy amplio, no sé cuánto tiempo me podrá tomar. El tratamiento del trauma psicológico necesita personal altamente calificado, entrenado para trabajar con las víctimas. Las víctimas de traumas que ya se ha trabajado desde Estados Unidos, Francine Shapiro, yo he tenido el gran honor de trabajar, ser presidente Iberoamérica Perú, EMDR, y he tenido un entrenamiento de años y hemos hecho mucha actividad. Fue una formación básica para mí, importantísima para el trauma. Entonces tenemos la Organización de la Mundial de la Salud recomienda estas dos estrategias. Una, terapia cognitivo-conductual, y la otra, EMDR, donde yo he trabajado tantos años y me he formado ahí. Y yo ahora, trayendo de Canadá al creador de Z-Point, el doctor Grant Connolly, con quien he tenido la satisfacción de ser entrenado por él mismo en México, y el primer acercamiento que tuve fue en Buenos Aires con Leticia Estela Caro, excelente sanadora, terapeuta también, y veo cómo se construye y cómo se debe de actuar en el trauma. A eso yo le he añadido y le estoy añadiendo Z-Point, Zero Point, punto cero. El nombre viene de aquella condición en la que se le pregunta al paciente, por ejemplo, cuando piensas en ese acontecimiento tan doloroso, el pensamiento que tienes de cero y los sentimientos y emociones, cada uno de ellos de 0 a 10, ¿cuánto te perturba? Y en el procedimiento de Z-Point se debe de llegar a cero, por eso Zero Point, Z-Point, punto cero. De ahí viene el nombre. Entonces, ya sé yo perfectamente todo lo que se ha trabajado, o mucho, digo, todo es demasiado, es inmenso, tiene más de 30 años más. Z-Point, o digo, EMDR tiene. Z-Point tiene 10 años, 11 años, a lo más 12, por ahí, y va caminando en todo el mundo, en muchos países. Un saludo a Connolly Grant, sé que me ves allá en Canadá, un gran saludo y nuevamente muchísimas gracias por el entrenamiento que recibí por ti allá en México y después acá en el Perú. ¿Qué cosa es este entrenamiento y por qué tiene ventajas, ciertas ventajas en el tratamiento del trauma psicológico? Z-Point surge casi directamente para el tratamiento del trauma. Las otras corrientes psicológicas también se pueden manejar el trauma. Gestalt, programación neurolingüística, cognitivo-conductual, pero no nacieron exclusivamente para el tratamiento del trauma. EMDR y Z-Point sí se construyeron para trabajar el trauma. Lo que pasa es que como son procedimientos tan efectivos, se aplican luego poco a poco en otro tipo de problemas porque se van viendo las tremendas ventajas
y las consecuencias. Mis alumnas han dado, donde hemos ido, han dado unos testimonios que ellas mismas se han sorprendido de los beneficios que se obtienen en diversos problemas. Regreso nuevamente al trauma. Una descripción del trauma, hay varias, se puede decir muchas. El trauma es una experiencia, quería buscar acá, ¿cómo se dice? ¿No? El proceso Z-Point. Por acá me parece que está. Ya, pero de lo que yo tengo. Un trauma es una experiencia, ¿no?, de gran perturbación en la vida de la persona. Es de por lo regular es, sí, de improviso. La persona no está preparada para ese tipo de experiencia. Entonces, se sufre una serie de condiciones tan dolorosas que, se pueden decir, tienen la propiedad de, yo digo, de desestabilizar todo el sistema biológico, el sistema. No encuentro esto aquí, pero se lo voy a decir y lo tengo acá hace tiempo ya. Bueno, todo el sistema biológico de la persona, por algún lado está, psicológicamente, físicamente, energéticamente, por ahí, por en otro lado lo tengo también, la persona sufre un miedo tremendo a su integridad. Puede ser su integridad física, y vamos a irnos de frente. Una explosión, llega un momento, una llamarada inmensa, entonces sienten un pánico poco a poco. Se ha visto, al comienzo no se daban cuenta, pero llega un momento donde las condiciones son horribles. Si se escuchaba a un señor en la televisión decir que vio a su amigo lo que le iba pasando y la desesperación y el no poder ayudarlo. Entonces, esa vivencia de incapacidad de hacer frente a ese evento, ahí va formándose el trauma. El cerebro recibe, como todo lo que vivimos, recibe toda esa información y se bloquea. Se bloquea y tiene una serie de resultados dentro del cerebro. Se ha estudiado muy bien esto ya y sabemos ahora lo que pasa. Entonces, no procesa adecuadamente, estas personas de Villa El Salvador que han sufrido el trauma por la muerte de sus seres queridos, se les hace imposible poder procesarlo por lo brutal de la agresión a su ser, ¿no? Ahí yo me he sentido muy identificado con una señora, una amiga mía, Angélica, te digo solamente el nombre, te envío saludos, y cuando tú me escribes y me dices que una compañera de colegio tuya falleció junto con su hijito, y después me dices que la abuelita, la mamá de esta señora, que vio cómo moría su hija y su nieto, vio también cómo murieron uno y después otro, dos hijos más, creo, si no tres. Entonces, esa señora me dice que se está volviendo loca. ¿Cómo no responder a esa situación? Y yo, habiéndome formado tanto tiempo en lo que es el tratamiento del trauma, ¿cómo no reaccionar a eso? Yo le dije inmediatamente, yo voy y puedo reúnan ustedes a unas 20 personas y yo encantado voy y hago una sesión como las he hecho tantas veces. Cuando pasó lo del niño, igual me fui a Trujillo y también le pedí que me pongan ahí en la universidad donde se hacía este evento, capacitando a unos psicólogos también, a unas señoras. Bueno, acá lo mismo. Esta experiencia, el cerebro la recibe y tiene unas consecuencias horribles. Pero el tiempo sigue pasando y las personas tratan de mejorar como pueden. Los colegas que se han aproximado, que se aproximan y no tienen una formación, yo creo, me hago responsable de lo que digo, que si no tienen una elevada formación en el tratamiento del trauma, pueden tener las mejores intenciones
y hasta inclusive a desarrollar lo que se llama enfermedad con la curación o con lo que se intenta curar. Se llama eso iatrogenia. Y la iatrogenia es hacer daño con el procedimiento médico o con un procedimiento de sanación psicológica. Entonces, se tiene que aproximar con determinadas pautas. Yo creo que una de las principales cosas que se deben tener en cuenta es evitar la retraumatización. Eso de crear brigadas, ir de puerta en puerta, dar apoyo, pero ¿con qué intención y cómo? Muy buena intención, sí, pero ¿de qué manera se hace eso? Las personas van a narrar, les van a pedir a ver cómo se sienten, darles consejos. Aquí no intervienen, no tienen eficacia los consejos de amigos, de psicólogos que no son capacitados, de sacerdotes. Hay que ir a evitar la retraumatización y brindarles un espacio. Eso pues es lo que se trabaja con la preparación. Y darles una instrucción un poquito paralela en lo que se va a hacer. En primera intención, crear un rapport, se llama, o sea, un espacio, una condición donde se les brinde una imagen de esperanza, con respeto al duelo que tienen esas personas. Hay que respetar el duelo de esas personas, no hacer una cosa inadecuada, decir esto va a pasar, el tiempo por acá, y hacer cosas horribles. La persona no puede estar en eso, es parte del trauma, ese estado de shock que tiene la persona. Hay otras maneras, y eso es lo que yo estoy entrenando y voy a seguir haciéndola. Ya tengo, como le digo, un grupo nuevo, espero que se termine de consolidar y arrancar de una vez, o sábados y domingos, en la formación de Z-POE. Bueno, entonces, una vez que el cerebro no ha podido manejar esto, los síntomas son tremendos también. Los síntomas son síntomas físicos y síntomas psicológicos. A ver, aquí encontré. Miren, el diccionario define el trauma como un grave daño o un shock corporal que puede ser tanto con violencia como con violencia física de algo, como un accidente también. Una herida emocional o un shock que crea daño sustancial y duradero en el desarrollo psicológico de una persona. Y ahí estoy pensando con los adolescentes o los jovencitos que también tienen este shock, este trauma, y que hay que ayudarlos. Un evento o situación que causa un gran trastorno. Cualquiera que sea la definición, no hay duda que el trauma, tanto físico, emocional, mental, puede tener efectos duraderos en un ser humano. Algunos síntomas clásicos del estrés, cuando se ha estudiado, incluyen shock, a veces negación o incredulidad, que no lo pueden creer que sea posible, rabia, irritabilidad, mal humor, en algunos casos inclusive un sentimiento de culpa, ¿por qué a mí no me pasó eso? ¿Por qué no hice todo lo que creo que debía hacer? Vergüenza, autoculparse, tristeza, desesperanza, confusión, dificultad de concentración, ansiedad, un miedo, estar alerta ante cualquier ruido, una cosa inesperada, ¿no? Aislarse de los demás, no toleran ruidos, conversar con grupos de personas, ¿no? Sentirse desconectado o entumecido. Y a veces esto produce lo que se llama en el shock y en el trauma, eventos de disociación. No está acá, pero lo tengo yo de MDR, por ejemplo. Y los síntomas físicos pueden incluir insomnio, pesadillas, facilidad para alterarse, reaccionar con cólera, pulso acelerado, taquicardias, palpitaciones, dolores y tensiones musculares por la contracción y el miedo que se mantiene durante mucho tiempo. Fatiga, sentirse cansado, agobiado, dificultad para concentrarse, el pensamiento se le va por aquí porque el cerebro no logra
manejarse bien y regresar a un estado de calma como se necesita. Irritabilidad, agitación y muchas cosas más, que esos son los síntomas del trauma. ¿Qué es lo que pasa una vez que tenemos esto? Una vez que tenemos esto, entro yo con mi Z-Point. Entonces, ¿por qué actúa también esta estrategia? Que viene por una metodología y por paradigma, o sea, creencias que se tienen de cómo se debe de resolver. ¿Qué es lo que plantea Grant Connolly en Z-Point? Él dice, todo pensamiento, inclusive, por ahí debe estar, toda palabra tiene un sentimiento. Entonces, yo lo que hago y lo que veo que habría que hacer es enseñar un poco, así de una manera muy ligera, con mucha adecuación a la manera como hablan, como conversan, lo que dicen, a demostrarles qué es un sentimiento y qué es una emoción, sin tener que encontrar una definición por ellos exacta. ¿Qué sientes cuando piensas en lo que pasó? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te dices a ti mismo cuando ha pasado y ha visto esa situación? Y cada uno de las víctimas, de los familiares, cada uno de los familiares víctimas también de ver esa situación, lo va a decir de una manera diferente. Algunos, ¿qué podrían decir? No sé, cuando converse sabré, me siento atrapado, esos son los sentimientos, me siento que siento una desgracia, siento que no hay justicia, y pueden venir una serie de sentimientos. Y ahí hay que ayudarlos a clarificar esos sentimientos y que los acepten. Son sentimientos. Y con esos sentimientos, ¿qué emociones vienen? A veces ellos mismos lo van a decir. Siento miedo, siento ansiedad, lo que dice ahí, siento culpa, siento ganas de pegar a todo el mundo, siento un miedo tremendo, miedos, emociones de todo tipo, ellos lo dirán. Tenerlo ahí bien claro. ¿Qué contempla la formación en Z-Point? Contempla que una vez que se tiene eso, esa manera de vivirlo, darles esperanza. Vamos a hacer algo para que, con toda realidad también, no creando falsas expectativas, sí una voz, por eso yo hago, mira, ahora que lo digo, tanto hincapié en la formación, si alguna de mis alumnas, que creo que sí me está escuchando, lo entenderá más, por qué hice tanto énfasis en la voz del terapeuta. Fíjense cómo yo ahora hablo un poco más grave. La voz del terapeuta, que está en la intención del terapeuta para curar, aliviar a una persona, darle esperanza. La voz transmite el sonido de la voz. Lo he trabajado con cada uno, viendo esa es tu personalidad. Algunos tenían que desarrollar varios aspectos de la voz haciendo terapia. Por eso que para mí es muy importante el concepto de personalidad que cada uno tiene que encontrar en la fase inicial de la formación en Z-Point, cómo es su personalidad como psicoterapeuta. Por eso que hago mucho hincapié en cómo acercarse a estas personas. Es su voz, su mirada, su actitud, su postura, lo que transmite muchas cosas. ¿El video de qué, hija? Ah, ya, me estaban sacando del cuadro acá. Entonces, qué importante es desarrollar ese aspecto con el que se va a aproximar. Como yo me voy, por eso yo les invitaba a mis alumnas que vayan y a los psicólogos que se quieren entrenar, que así como fue en Trujillo, fueron muchos, que vean cómo actúo con Z-Point y cómo me acoplo, ingreso a la vida de estas. Ahora que me acuerdo, también en Huacho lo hice en una universidad, San Pedro me parece, que ahora último que fui con las autoridades a Huacho a dar unas conferencias por un evento que hicieron allá, me encontré
con una de las que fue mi paciente, alumna y paciente, que estudiaba psicología y me dijo, ¿no se acuerda de mí? Yo no. Le había curado una fobia en 20 minutos, una cosa que la tenía como 10 años. Entonces me fueron a ver, y eso es lo que quiero ahora, sin que hagan mucho aspaviento ni muchas cosas, nada de cámaras, de medios. Entonces, a menos que sea para dar capacitación, ¿cómo se aproximan? Darles esa esperanza. Pensar entonces ahora, y los que ya conocen Z-POI, las pocas todavía, que se aproximen con ese pensamiento. Tenemos el sentimiento y las emociones. ¿Qué sucede cuando digo esto? Esto está unido a que en Z-POI Connolly dice, no es necesario que la persona narre todo. Ahí es donde tenemos ventajas con otras terapias, porque no tenemos que retraumatizar a las víctimas, a los familiares que han sufrido esto, que son víctimas en sí por la observación y la vivencia de ese drama, de que cuenten y que se retraumaticen, sino solamente que traigan su emoción, lo que tienen. La magia de Z-POI es que se trabaja solamente con lo que está en el inconsciente. No importa por qué se origina ese tremendo dolor, pero sí hay un artificio, y ahí viene ya parte de la técnica, un artificio que yo les digo, ya un círculo de liberación ficticio, que lo imaginen, y que por ahí se van a ir todas las emociones, el evento en sí. Les avanzo algunos pasos. Una vez que tenemos eso, entonces, hay un protocolo con el que se ingresa hábilmente, por aquí está también, hábilmente construido, con una, yo le denomino una sintaxis. Sintaxis es la manera como se ordenan las palabras en un discurso. Yo le veo un cierto tufillo ericksoniano, o sea, de hipnosis, sin ser hipnosis, porque Z-POI está más cerca a lo que es una meditación. Llevarlo, y por eso también al comienzo, estoy saltando varias cosas, se les dice, vamos a hacer un estado como de meditación para que se llenen de paz que necesitan tremendamente. Tranquilidad, sosiego, un equilibrio. Y entonces, en ese estado, se les dan unas instrucciones que van a ir directamente a su mente inconsciente, hablándole de esta manera, diciéndoles, vamos a actuar directamente con su mente inconsciente, y es el inconsciente de cada uno de ustedes el que va a hacer todo el trabajo. No se preocupen, no traten de hacer nada ustedes, porque eso es algo consciente. Dejen que su sabia mente inconsciente haga todo el trabajo, y darles esa esperanza en la voz y decirles, va a ser su mente inconsciente la que va a darles más equilibrio, más tranquilidad en todo esto que tenemos, con todo el respeto de su duelo, hacer hincapié en el respeto que se tiene hacia la persona. Una vez que leemos, son 8 o 10 líneas o 12 líneas que se tienen, ahí está. Eso queda dentro de la mente inconsciente. Se llama el protocolo de limpieza. Instrucciones para su mente inconsciente. Estas instrucciones, lo acabo de hacer ahora en la mañana con algunos pacientes, estas instrucciones que están ya ahí, no necesitan repetirlas, si quieren, sí, pero no es necesario para siempre. Están en su mente inconsciente. Entonces, por eso es que mis alumnos, a cada uno les hacía que leyeran las instrucciones para que escucharan su tono de voz, para que vean cómo hay que hacer, y después les decía a los demás, ¿qué sienten en la voz? Cuando ellos tenían que decir, por ejemplo, por este medio yo establezco una poderosa intención dentro de ti, mi sabia mente inconsciente. Y ahí sigue una serie de instrucciones muy bonitas,
que van a la mente inconsciente, el protocolo de limpieza, donde se le habla, tú vas a poder, repitiendo una palabra, ir limpiando esas emociones que las sientes tan pesadas, tan fuertes. Y entonces se les lee esas instrucciones y la persona después le decimos, cuando tú repitas una palabra, vamos a ponerle una palabra clave. La palabra que te sugiero va a ser sí, que tiene una connotación muy positiva. Sí puedo, sí salgo adelante, sí lo voy a vivir mejor, voy a dejar a esa persona que tanto amé, a que no, si creo en el más allá, en Dios, en otra vida, que no vea que estoy sufriendo porque a él no, o a ella no le gustaría verme sufrir. Entonces, yo le voy a decir, repite esa palabra así, después de que yo diga unas frases que tienen una característica. Son frases incompletas, una estrategia excelente, para que tu mente inconsciente, tú no tienes que completarla. Tú ni trates de comprenderla, nada. Tu mente inconsciente las capta. Y cuando yo digo la frase que no está completa, tú solamente vas a decir sí 10 veces. Escuchando tu propia voz, tu intención de querer encontrar más tranquilidad, más paz. Yo podría decir, si les digo, por ejemplo, limpio y me libero de todas las formas en las que siento este sentimiento, siempre que... Y como me quedo ahí, tú solamente vas a decir sí, 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 escuchando tu propia voz. Fija la intención, fíjate la intención de tu voz. Sí, 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 sí. Entonces vas a ir liberando. Yo digo, vamos a ir chancando tu mente inconsciente para producir un cambio. Es una disciplina, no es inmediato, no es magia. Aunque alguno de mis pacientes me dice, eso parece el resultado cuando lo siente, lo veo increíble. Entonces yo sigo diciendo varias frases más y ella comienza a repetirlo y el tono de su voz cómo cambia. El terapeuta tiene que estar atento a esos cambios. Sí, sí, sí. O sí, 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 sí. Es impresionante las modalidades de voz, cómo van cambiando. Y después yo voy dando otras frases de todo el proceso, otras frases, siguen las frases, y la persona, luego comenzamos a medir. Si, por ejemplo, pensemos en estas personas que han sufrido estas pérdidas y han visto eso, y me dice que tienen 4 o 5 sentimientos y emociones: miedo, ansiedad, rabia, culpa, no sé. Acaba de venir un muchacho que ha tenido una serie de problemas y me estaba diciendo cosas que, fíjense, él mismo y las víctimas, las personas que quieren manejar esos traumas, se sorprenden porque comienzan a darse cuenta de qué creencias y qué sentimientos, sobre todo qué sentimientos o emociones estaban escondidas y comienzan a salir, y que las ponen ahí para liberarlas. Una vez que hago una ronda, se trabaja por rondas, digo 8 frases de estas, se van repitiendo, y después hago una medición y le voy diciendo, ahora esa rabia que estaba en 10, de 0 a 10 al comienzo se mide, ¿cuánto la sientes? 4, algunos dicen 7, 6, y voy a explicar por qué. Otros dicen 3 y se sorprenden. Y sigo con otras rondas, con otras frases, limpio y me libero de todas las formas en las que siento ese sentimiento, sí, y la persona sí, 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 sí. Y comienzo, después de haberles dado esas frases, vamos a medirlo. Y después de 3,
cuatro, cinco rondas, a veces menos, a veces más. Cero. No puede ser. Entonces se le dice, tranquilo, en este momento. Viene, ¿qué pasa con el paciente? Muchos casos, como la respuesta es tan rápida, porque se trabaja directamente con la mente inconsciente. Entonces se remueven los pensamientos, las creencias, esos miedos, se remueven y se separan de ese acontecimiento, se van y eso se puede unir a pensamientos un poco más de aceptación, de tranquilidad. Y comienzan a surgir conceptos diferentes de la experiencia de ese acontecimiento. O sea, ¿qué es lo que yo observo? Primero, una liberación y superación de la emoción, del sentimiento traumático. Pero una vez que se va superando eso, un cambio de lo cognitivo, o sea, del pensamiento, que continuando varias sesiones, hay que trabajar varias sesiones muchas veces, ¿qué surge? Ahora lo veo de otra manera. Y yo no le he dicho cómo lo ve. Eso va a EMDR, que se trabaja muy bien con las imágenes que representan el evento. Aquí no, que solamente piensa. Pero algunos pacientes, cuando piensan, lo piensan en imágenes. Otros solamente en la emoción. Pero cuando pasa el proceso, comienzan a decir, yo ahora lo veo y lo pienso de otra manera. La emoción que se siente de cambio es indescriptible. Entonces, tenemos que crear nuevas maneras. Fíjense, manuales de trabajo y otros más que tengo ahí, libros, para trabajar Z-Point. Entonces, ¿por qué creo yo que Z-Point puede ser una tremenda ayuda para aquellas personas que han sufrido lo de Villa El Salvador? Porque esto está cargado de una gran cantidad de emociones. ¿Y qué más? Una de las alumnas allá en Canadá, de Connolly, escribe este excelente manual y da algunas ideas muy interesantes sobre el trauma. Dice que cuando sucede una experiencia traumática, las personas, muchas de ellas, no sé en qué porcentaje, pero muchas, toman ciertas decisiones, pero decisiones equivocadas, decisiones mentales, creencias que no son favorables y que después en el tiempo, a los 4 meses, 6 al año, se comienzan a ver que tienen efectos desfavorables. Creencias como que tengo una jovencita que la he hecho que supere un trauma tremendo, ¿no? De un abuso. El abuso ya casi lo ha superado. Pero con ella converso con su papá y con su mamá y ahora estamos en la fase de conversación, elaborando las consecuencias morales en su formación, porque es joven, tiene 15 años. ¿En qué sentido? ¿Tú crees en el amor? Le digo, no, me dice, yo no creo. ¿Tú crees en la justicia? No, yo no creo en la justicia. No hay justicia. Entonces le digo, ¿tú te das cuenta de las consecuencias de esa decisión que tienes ahora de creer que no hay amor porque la han violado, la han ultrajado horriblemente, que no hay justicia porque han desestimado su caso, porque dicen que no está afectada? Yo veo cómo hemos trabajado el trauma, las consecuencias que pueden tener, y me dice algo que me sorprende, pero gratamente. Y usted cree, me dice, doctor, que porque a mí me han hecho eso, yo le voy a hacer lo mismo a una niña o a otra persona. Yo no voy a ser así. Y digo, te felicito tremendamente por esa decisión que tomas, pero que se debe apoyar en tu creencia, en valores humanos como es el amor, como es la justicia, el respeto. Se queda pensando y lo está madurando. Entonces, si yo le digo, y otras personas que no tienes el apoyo de tu mamá, de tu padre, que te dan mucho apoyo en la formación, no tienen eso,
podemos entender por qué existe violencia, crímenes, feminicidios, ¿no? Todos estos sobornos, tremenda corrupción. Pero tenemos que, la gente como usted que me escucha, alumnos míos, amigos, todos los que me escuchan, tenemos que creer en los valores humanos, pase lo que pase. Así estemos decepcionados, podemos estar decepcionados y con justicia, pero pensar que sí existe la justicia como la justicia, pero que hay gente que no la lleva a cabo, que hay desarrollo pobre en los sistemas de afronte de las crisis, y lo están viendo ustedes de Villa El Salvador, no sé si me esté viendo algunas personas, háblenle, díganle que voy a ir y voy a darles todo lo que yo puedo. Dios mío, ¿tanto he hablado? Pucha, me faltan 10 minutos. Entonces, sí, podemos trabajar, pero no hacer con las mejores buenas intenciones un papelón. Respeto a las víctimas, darles lo que necesitan, tener la empatía para no ir con algo enlatado. Yo iría con esto enlatado a todo el mundo igual. No. Tenemos que ver la individualidad, porque algunos inclusive, hasta seguro si yo voy allá, me pueden recibir con rabia, con cólera, con indiferencia, sino con escepticismo, que va a poder hacer nada si esto no lo arregla nadie. Y son las consecuencias de un trauma. Hay que pensar que las personas están traumatizadas y aceptar esa actitud y ese comportamiento, y desde ahí ir construyendo un sistema, no de apoyo solamente, sino un sistema de psicoterapia en el trauma. Mi gran intención todavía sigue siendo en el Colegio de Psicólogos, ojalá que Lucho Pérez, yo sé que a veces, o yo casi siempre me ve David Villarreal, el decano, formemos la especialidad en el Perú de psicotraumatología, porque vivimos en este Perú, en una situación de crisis casi permanente. Entonces tenemos que crear cuadros altamente especializados en el manejo del trauma psicológico. Yo considero, por ejemplo, que la ayuda física, la ayuda material en los traumas, en las catástrofes, son importantísimos. Darle inmediatamente, y se han ido, hemos visto la solidaridad, botellas de agua, alimentos, ¿no? Darles otras cosas más, hasta cobijas, el gobierno ha dado carpas, ha dado cosas transitorias, hasta dinero está tratando de dar, pero el apoyo especializado, no ir puerta por puerta a dar una cosa, con qué, discúlpenme, puede ser que esté equivocado, pero con qué estrategia psicoterapéutica para el trauma psicológico, y ahí me pongo así fuerte. Voy a ver, yo voy, como sea, voy a ir allá. Y quiero darles esperanza, quiero darles más tranquilidad, una esperanza de vida y una confrontación. Y estrategias que sí sirven y están probadas para el manejo de las perturbaciones, cosas que vienen como estas, Dios no lo quiera, un terremoto, vivimos en el círculo de fuego del Pacífico. Un cuadro, y nuevamente invito a los psicólogos que me ven y que ya se están inscribiendo algunos a hacer un entrenamiento con toda esa rigurosidad que le pongo yo para Z-Point, para el tratamiento de los traumas psicológicos y otros problemas diferentes que desgraciadamente vemos. ¿Sí? Me parecía que estaban tocando. Entonces, mis queridos amigos, bienvenidos a esta experiencia, que espero reunir un grupo de... ¿Sí, adelante? Ah, están penando, Dios mío. Bien, sí, voy a ir. Es el aire, me dice acá Yasmín, Yasumín. Entonces, tenemos que estar preparados y tenemos que ver cómo construir esto de la mejor manera, en instituciones o esfuerzos personales. Lo mío va a ser un esfuerzo personal. Estaré con alguna institución
pero si no, yo voy, por mí solo voy, y voy a actuar directamente ahí. Y mañana me han dicho que se van a poner en contacto con un cuadro, porque hay muy buenas, hay un cuadro de psicólogo que está yendo ahí. Excelente y humildemente, con lo que yo me he formado en 40, 50 años que tengo en esta y en otras técnicas, porque podré ir con Zeta Point, pero mi formación es más amplia. Entonces yo ya les he dicho a mis alumnos, vamos a tomar prestado, por eso el nombre acá lo ve, a través de realidades, una psicoterapia integrativa. Vamos a tomar prestado de EMDR este procedimiento y este otro de programación neurolingüística y este otro de hipnosis ericksoniana. Y esto dentro del marco de la terapia familiar sistémica, que lo piense el terapeuta sistémicamente y hacer los procedimientos para fluir. Como le decía a un excelente amigo, que gracias David por invitarme a un evento internacional que hiciste con Mauricio Severio, de Argentina. Mauricio, un saludo desde acá, ojalá que me veas, che. Ya te llevaste todos los datos, si no te los voy a pasar. Ir de lo intrapsíquico a lo interpsíquico. Lo intrapsíquico es lo que le pasa a la persona, en su cerebro, en su mente. Y hay una serie de estrategias. Zeta Point trabaja en la persona, trabaja en la manera como procesa el trauma, cómo lo vive y cómo lo puede desarrollar. Pero en la terapia familiar sistémica, o la terapia sistémica en general con todas, se va de lo intrapsíquico a lo interpsíquico. Lo interpsíquico quiere decir ya. ¿Y la familia? ¿Y las redes familiares? ¿Qué función tienen? Entonces, yo digo, hay que saltar. Y el terapeuta sistémico o el terapeuta integrativo tiene que saltar fluidamente de una epistemología a otra, con elegancia y con estética. Perdón. Entonces, ahí va mi psicoterapia integrativa. Y entonces, por ahora, en esta desafortunada experiencia, iré a esta situación, mi vida, así con tanto dolor, a Villa El Salvador, para aquellas personas que necesitan manejar esa desesperanza, esa inmensa experiencia que ha ocasionado tanto dolor que muchos en el Perú nos hemos hecho eco y uno, cada uno a su manera y con lo que tiene, tratar de aliviar. Para mí me parece que eso es una muestra del tremendo espíritu que tiene el Perú de integración en las crisis. Elizabeth Estrella, muy interesante. Jorge HP, hola, Jorge. Gracias, saludo, Elizabeth Estrella. Jorge HP, hola. Diana, Dianita, caramba, te esperaba, pues qué pena que no pudiste venir. Una de mis alumnas, Diana. Ah, acompaño al doctor Manuel a Villa El Salvador. ¿Tú, Diana? ¿Sí? Ah, caramba, excelente. Ya, nos vamos para allá. Voy a coordinar entonces. Qué lindo, hacer presente. Y con todo lo que he estado enseñando, tenemos por algo, estamos enseñando Zeta Point, tiene que salir adelante. Y más gente ir con esas condiciones de ayuda y preparación altamente especializada. Ahí yo hago mucho hincapié. Por eso fíjense qué importante es la voz del terapeuta, la personalidad del terapeuta. Al pararse, al acercarse, transmitir un halo de esperanza, un char, ¿no? Una aureola que sea esperanzadora, que dé tranquilidad, que se haga ver que el ser humano puede trascender estas situaciones tan dolorosas. Por eso Gran Cono le dice, Zeta Point se puede incorporar a cualquier terapia y no necesita cambiar sus maneras de hacer terapia. No tienes que cambiar tu credo religioso, ni tu nacionalidad, ni tus preferencias sexuales, ahora que está de moda todos estos términos, ni tienes que cambiar lo que tú haces.
pero puedes incorporar estas estrategias como lo hago yo, EMDR y CentrePoint. En cierto momento ingreso con uno, después con otro, y ahí vamos. Y ahí vamos y hacemos una labor en beneficio de las personas. Acabo de venir, de ver a una linda pareja con unos problemas increíbles. Pero, ¿qué tal conexión? Y yo les sigo agradeciendo, así que me ven, la tremenda confianza en contarme esos secretos en la familia. Que yo les decía, hay un libro de Lily Pincus, una psicoanalista en Londres, de la clínica Tavistock, donde habla de los secretos en la familia. No siempre son cosas buenas las historias, encontramos cosas negativas. Sensibilidad, mucha sensibilidad para aproximarnos a estas condiciones de sufrimiento. Bueno, mi querida Yasumín, me voy a despedir, pero nuevamente un abrazo grande. Uy, ya puedo levantar mi brazo un poco más, ya está, el dolor se está yendo. Un abrazo grande para todos por el día del amor, de la amistad, de la emoción sincera. Ustedes tienen todo el derecho de ser amorosos. Humberto Maturana dice en la biología del amor, el ser humano es un ser amoroso. Y cuando se alegra, o cuando se alegra, y cuando se aleja del amor, se puede enfermar física o moral, espiritualmente. Entonces, todos tenemos derecho a amar y sentirlos amados. Querer a mis hijas, a mis nietos, a mis nietas, a ustedes, a sus hijos, a sus nietos. Sorpréndanlos con una cosa diferente, con una palabra al que nunca lo ha podido decir y le cuesta trabajo. Atrévase, ahí está la valentía. Atrévanse a decir alguna palabra llena de cariño. Atrévanse a decir, y eso es lo que yo siento. ¡Qué bonito! Pueden hacer un cambio en la vida de una persona. Muchas gracias. Feliz día de los enamorados del amor y de la amistad. Nos vemos hasta el próximo jueves aquí a las 9:30 de la noche. Buen fin de semana. Gracias, mis queridos amigos, por haberme escuchado, haberme visto acá. Hasta la próxima semana. Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la